Dios le bendiga, pueblo de Dios. Un gran abrazo a todos. Bienvenido a un nuevo video en Tiempos Finales Bíblicos. Su hermanito Willy Pavel de acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Acuérdense que estamos próximos a las elecciones en Venezuela, hermano. Acuérdense que el régimen de Nicolás Maduro ya tiene ciertos tiempos allí. Y un gran porcentaje del pueblo quiere derrocarlo, quiere sacarlo de ahí, sea, como del lugar. Resulta, hermano, que como Nicolás Maduro está en el poder, la gente lo que tiene miedo, tiene pánico, hay un terror de que él vaya a hacer fraude porque se va a reelegir. Y es muy difícil que una gente pierda una candidatura presidencial desde el poder, siendo actual presidente. ¿Por qué? Porque tiene todos los fondos del gobierno a su favor. Tiene los militares, tiene todo a su favor, hermano. Entonces, ¿qué pasa? En casos como ese, hacen como hicieron en Haití, que cuando yo estuve en Haití la primera vez, las elecciones era al otro día, yo me fui hoy. ¿Qué aconteció? Que yo cuando andaba por las calles, por los caminos de Haití, habían gente extranjera de diferentes países. ¿Para qué? Para que estén trabajando en la transparencia de las elecciones. Hay países que le mandan ayuda cuando la cosa es así, y ayuda militar y delegaciones para que las cosas queden bien claro. En este caso, yo creo que Venezuela, hermano, va a tener que solicitar muchas ayudas internacionales en estas elecciones para que la cosa se clarezca bien. Pero están diciendo que Brasil podía hacer un buen trabajo, pero Brasil se está negando porque Brasil lo que dice es que puede haber una matación allí, porque cuando van a hacer un fraude, puede estar quien esté allí presente para esclarecer las votaciones, y como quiera el fraude va por encima de la cabeza de quien sea. Pues entonces, ¿qué va a hacer Brasil? No vas a meter su personal allí, va y el fraude va como quiere, y lo que se arme es una matación. Pues entonces lo que hace es que se recoge y eso se lo deja a otro que lo haga. Vamos a escuchar lo que está diciendo esta reportera. Bienvenidos. Un país más se suma a la negativa de enviar una misión de observación electoral a Venezuela. Brasil, sin revelar las razones, dijo que no participarán en las elecciones del próximo 28 de julio. Con Brasil está Colombia. Ambos. Vio, Brasil ya se negó. Yo lo que puedo es una matación. Déjenle ese problema a Venezuela o a alguien que haga eso, pero Brasil no lo va a hacer ese trabajo. Países, además, que se han referido a una posible transición en el país. ¿Casualidad? Hay varias lecturas a esta posible decisión. La primera, que los gobiernos mencionados no se van a prestar a un fraude y mucho menos a validar una trampa que se pudiera estar gestando desde Miraflores. Y la segunda, pudiera ser un llamado de atención a Nicolás Maduro, y que va muy ligado a la primera lectura, el hecho de decirle a su par que no van a seguirle convalidando nada a menos que entre definitivamente en la senda democrática. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, que entre la senda democrática porque lo están acusando hasta de dictador. Desde el lado de Brasil, no hay ni siquiera las razones del porqué de su decisión. Al menos, Colombia argumentó falta de tiempo para preparar una misión. Hasta este momento que estamos al aire, no ha habido una respuesta a estas decisiones de parte del Consejo Nacional Electoral de Maduro, ni del propio Maduro, y tampoco del lado de la oposición. Pero justo este día, la candidata electa en primarias, María Corina Machado, dijo en Oslo que Venezuela estaba a las puertas de una transición y que necesitaba el apoyo de toda la comunidad internacional. Que claro, tiene que ser así, pero hay algo, hermano, que tiene que entender, que quien tiene que hacer ese trabajo es la OEA. Olvídese, es la Organización de Estados Americanos que tiene que hacer ese trabajo, hermano. Ir allí, mandar delegación, no de un país, si tiene que mandar de 20 países, que la mande. Para velar por la transparencia de las votaciones, democráticamente, voluntariamente, a quien el pueblo elija. Bueno, ¿es Nicolás Maduro? Pues Nicolás Maduro. Edmundo González, Edmundo González, el otro, pero que se vea las transparencia, hermano. Atención, la Organizaciones de Estados Americanos, usted que tiene que hacer ese trabajo, ¿para qué que usted está? No hay que echarle la carga a un solo país, como que si ese país tiene que ver con eso. Colombia no tiene que ver con eso, Colombia es Colombia. Ahora, ¿por qué no quieren meterse allí, a Venezuela, a trabajar en eso, en esa transparencia electoral? Te digo por qué, porque tienen miedo que se arme una matación
Y si Colombia manda una delegación, lo que le pueden matar a sus soldados allí. Entonces nadie se va a apretar para ese chantaje y esa sinvergüencería. Palabra por la que, según, se han estado hablando mucho últimamente y que incluye precisamente a los presidentes de Colombia y Brasil. Escuchen a María Corina. Maduro and his allies around the world had managed to convey the idea that this is all lost, that Maduro will stay in power and there is no way we can get victory. And that's totally false. I mean, this is a social, a civic movement that has so much strength that the regime is certainly worried. And we need to convey this message to the world. We are close to the possibility to defeating Maduro under the toughest conditions. We have to make the world understand what it would mean if Maduro stays by force. That would mean that we could have the biggest migration wave so far. And Venezuela is already the biggest migration crisis in the world, biggest than Syria, biggest than Ukraine. I mean, this is huge. But on the contrary, if we manage to win, we will not only see these flows of migration stopping, but we will see a big part of almost 8 million Venezuelans that are all over the world coming back. Secondly, we need support, we need resources for communication to defend. Ella está diciendo que también necesitan apoyo, necesitan recursos para que esto se clarezca. Ella es la jefa de campaña del otro rival de Mundo González y ella está asustada, hermana y hermano que me está escuchando. Porque ella sabe para lo que puede ser capaz Nicolás Maduro. Puedes inventarse cualquier situación, hermano, próximo a las elecciones. Our votes to make sure that 600,000 people on July 28 are able to do their job as volunteers, but standing firm in every single polling station around our country. We need resources to mobilize our people and certainly to be sure that we can have the correct results in real time. También dice que necesitan recursos para movilizar al pueblo. Que saquen dinero donde tenga que sacar, hermano. Este mismo lunes, después de participar en este foro realizado en Oslo, Machado hizo un contacto a través de sus redes sociales para hablar de organización. ¿Me van siguiendo? Colombia y Brasil no estarán como veedores de las elecciones y desde el comando con Venezuela, más allá de rechazar en su momento la decisión que tomó el CNE de no invitar a la Unión Europea, no se refiere tampoco a lo de Colombia y Brasil, sino todo lo contrario. Empiezan a enfocarse en eso. Pero es que la Unión Europea no tiene que ver con eso. Claro que ellos quieren tal vez apoyar porque son personas transparentes, serias, pero es la Organización de Estados Americanos, la CA, la confraternidad de los países americanos que tiene que ver con eso. No la confraternidad de allá de Europa. La organización, en los testigos, en todo aquello que pueda sumar a la vigilancia de votos el 28 de julio. Importante que verifiques tus datos en el registro electoral. ¿Por qué te lo digo? Porque el CNE ha movido a un gentío sin su autorización. Mucha gente se ha dado cuenta de repente que la cambiaron de centro de votación. Entonces es importantísimo que desde ahora te metas en la página web cne.gov.ve o mande un mensajito de texto al número 2637. 2637. Allí te va a decir dónde te toca votar. Si te cambiaron de centro, desde ya, por favor, toma todas las previsiones, para que puedas tener la logística lista y poder votar el 28 de julio. Segunda tarea, verifica si eres miembro de mesa. Nuevamente, a través de mensaje de texto o en la página web del CNE. Si eres miembro de mesa, si saliste sorteado, tú eres la autoridad en la mesa y te necesitamos. Es muy importante que en ese caso te comuniques a estos dos números que te voy a dar, a uno de estos dos números, 0412-702-3821 o 0412-702-3651. Aquí te van a preguntar tu nombre, tu cédula y dónde te corresponde votar para contactarte y efectivamente poder darte toda la orientación sobre cómo vas a poder hacer tu trabajo impecablemente como miembro de mesa. Y en tercer lugar, tercera tarea, vota bien. No te equivoques, es muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo en la tarjeta de la unidad? 5, quinta columna, segunda fila.
quinta columna, segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro explicándole a todo el mundo cómo se vota por el mundo en este planeta de los electores. Además de los electores, hoy quiero enviar un mensaje a todos los comandos. Es algo espectacular lo que está pasando. La gente se está organizando a nivel de sus comunidades, con su familia, con sus padres. Organización. Tal parece que desde la unidad se entendió que los únicos que van a defender su elección son los propios venezolanos. Amén. Así yo estuve hablando la María Colina Machado de organización y estaba dando una pequeña orientación de cómo votar, hermano. Y que miren a ver la cédula si usted vota en ese centro de votación o le cambiaron el centro de votación, hermano, porque se atreven hasta hacerlo. Aquí en República Dominicana ha pasado lo mismo siempre. Pues Dios le bendiga mucho, le dejo este video y hasta la próxima. Bye.